Ahora vamos a tejer este borde o cenefa que es para aplicar, o sea que se cose por esta parte, por este lado, por el costado. Ahora, la forma de tejer, comenzamos a tejer así, de esta parte. Comenzamos a tejer de este lado, vamos subiendo y van ustedes calculando la cantidad de veces que van a repetir el motivo. Esta cenefa está hecha en la técnica de crochet y es reversible, o sea, quiere decir que por los dos lados se ve exactamente igual. Montamos 12 cadenas. Entonces vamos a marcar la cadena número 12 con estos imperdibilitos o estos ganchitos para marcar. Luego vamos a tejer 11 cadenas. Entonces tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Una vez que tengan estas 11 cadenas, entonces vamos a hacer una vareta y enganchamos en la cadenita que hemos marcado. ¿Ven? En la cadena que ustedes pusieron la marca, ahí vamos a enganchar la vareta. Entonces retiramos ya el ganchito de la marca y ahí hacemos una vareta. ¿Ya? Luego vamos a tejer dos cadenas. Una, dos y vamos a tejer otra vareta en la tercera cadena de la parte de abajo. O sea, una, tejemos una, dos, y en la tercera cadena enganchamos la vareta. Luego vamos a tejer otra vareta, pero enganchándola en la cuarta cadena. Entonces, contamos una, dos, tres y en la cuarta cadena hacemos una vareta. Luego vamos a hacer otra vareta en la misma cadenita que enganchamos la primera. Vamos a tejer tres cadenas. Una, dos, tres. Y vamos a tejer dos varetas más, siempre en la misma cadenita que hicimos las dos varetas anteriores. Entonces tejemos una y dos. Luego vamos a tejer una vareta también en la cuarta cadena. Entonces cuentan ustedes una, dos, tres y en la cuarta cadena vamos a tejer una vareta. Este es el inicio de este borde que estamos haciendo. Este no se repite. Esto solamente ustedes cuando inician el tejido hacen este borde. Entonces, ahora vamos a hacer el motivo que ustedes van a ir repitiendo la cantidad de veces que necesitan. El motivo es tres cadenas. Una, dos, tres. Hacen dos varetas en el arco de la hilera anterior. Una y dos varetas en el arco de la hilera anterior. Vamos a separar por tres cadenas. Una, dos y tres. Volvemos a hacer dos varetas en el arco de la hilera anterior. Entonces hacemos una y dos. Luego de esas dos varetas vamos a tejer una vareta y la ponemos encima de la vareta de la hilera anterior. ¿Ven? Entonces tejen una vareta y la enganchan encima de la vareta de la hilera anterior. Luego vamos a tejer dos cadenas. Una, dos y lo volvemos a enganchar en la siguiente vareta de la hilera anterior. Entonces, una vez que tejen la vareta de la encima de la vareta de la hilera anterior, entonces vamos a tejer 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y vamos a, volteando el tejido, vamos a engancharlo encima de la vareta de la hilera anterior. ¿Ven? En la última vareta que hicimos, ustedes van a enganchar otra vareta. O sea, es encima de la vareta de la hilera anterior, vamos a enganchar esta vareta. Hacemos la vareta. Luego vamos a tejer dos cadenas. Una,
2. Y hacemos otra vareta que enganchamos en la vareta de la hilera anterior. ¿Ven? Ustedes enganchan encima de la vareta de la hilera anterior, enganchan esta vareta que estamos haciendo ahorita. ¿Ya? Una vez que ya hicieron esta segunda vareta, entonces vamos a tejer encima del arco de la hilera anterior, tejemos dos varetas. Una y dos. Luego vamos a tejer tres cadenas. Una, dos, tres. Y volvemos a hacer otras dos varetas en el mismo arco de la hilera anterior, que hicimos las dos primeras varetas. Entonces hacemos estas dos siguientes varetas. Y luego vamos a terminar el motivo con una vareta que vamos a enganchar en las tres cadenas con la que iniciamos el motivo de la hilera anterior. Entonces enganchamos las tres cadenas. Entonces así queda terminado el motivo que ustedes van a ir repitiendo durante toda la serie. Acuérdense que el motivo son dos hileras. Esta primera parte ustedes solamente lo hacen al inicio, ya no se repite. Ustedes tejen la cantidad de motivos de largo que ustedes deseen. Entonces, una vez que ya están todos los motivos terminados, entonces ahora vamos a hacer este motivo que lo hacemos para poder hacer ya estas flores de adorno. Una vez que han tejido la cantidad de motivos que necesitan, entonces para terminar vamos a hacer lo siguiente. Tejemos tres cadenas. Una, dos, tres. Vamos a tejer dos varetas en el arco anterior. O sea, en el arco de la hilera anterior tejemos dos varetas. Luego vamos a tejer tres cadenas. Una, dos, tres. Enganchamos también otra vez con una vareta en el arco de la hilera anterior. Y luego vamos a tejer una vareta encima de la vareta de la hilera anterior. Entonces tejemos una vareta, dos cadenas y luego vamos a tejer otra vareta encima de la vareta de la hilera anterior. ¿Ven? En esta vareta volvemos a hacer otra vareta. Luego de tejer estas dos varetas vamos a tejer seis cadenas. Una, dos, tres, cuatro, 5 y 6. Entonces ahora vamos a tejer dos varetas y lo enganchamos en este arco que se ha formado de las 11 cadenas. Entonces hacemos dos varetas, una y dos. Luego vamos a tejer dos cadenas, una y dos. Entonces, ahora vamos a tejer una cadena más. Hacemos una tercera cadena y vamos a tejer cinco cadenas. Luego de esta tercera cadena, vamos a tejer cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro y cinco cadenas. Enganchamos con un punto deslizado en la tercera cadena que hicimos. ¿Ven? Lo enganchan con un punto deslizado. Luego tejemos cinco cadenas más. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y vamos a engancharlo en la misma, en la tercera cadenita que tejemos, que hemos enganchado con un punto deslizado los otros dos arquitos de cinco cadenas. Una vez que terminamos de hacer esta flor, entonces vamos a tejer dos cadenas y luego vamos a tejer dos varetas en el arco de las 11 cadenas. Uno y dos varetas. Este es el motivo que ustedes van a ir repitiendo la cantidad de veces que necesitan. Entonces, así se van a ir formando estas florcitas. ¿Ven? Que son los dos varetas, dos cadenas, forman la flor. Dos cadenas y dos varetas. Entonces así van a ir enganchando en todos los arcos de 11 cadenas a lo largo de toda la hilera. ¿Ven? Acá ya hemos terminado todo este borde, este adorno de flores.
Y al final terminan de hacer la flor, hacen las dos cadenas y se termina con las dos varetas, ¿no? Entonces ahí ya queda terminado esta parte de las florcitas. Acá también hemos hecho el mismo motivo, pero he tejido en hilo de algodón. Este motivo de acá arriba está hecho en lana y este está hecho en hilo. Esta cenefa, ustedes la aplican, o sea, ustedes van a coserla al borde, ya sea de una sábana, toallas, o también pueden hacer al borde de una prenda, una chompa, las mangas, en fin, ustedes lo van a aplicar de acuerdo a la prenda que deseen hacer. Te invitamos a seguir viendo nuestros videos tutoriales. También puedes suscribirte a nuestro canal y visitar nuestra página web tejendoperú.com.